Si bien ya nadie duda de que fumar es perjudicial para la salud, y hasta las marcas hoy en día sí lo afirman, entre 1920 y hasta mediados de la década del 50, en Estados Unidos se utilizaba la figura de los profesionales de la salud para vender más cigarrillos. El tabaquismo no constituyó un verdadero problema de salud hasta finales del siglo XVIII, cuando comenzó a producirse de manera industrial y masiva. La publicidad de la época ayudó a introducir su consumo en todas las esferas sociales y no discriminaba sexo, raza o edad. En este cartel, por ejemplo, de Dr. Batis, los cigarrillos están indicados para curar el asma, aunque eso sí, no estaban recomendados para menores de 6 años. El tabaco no solo era apto para cualquiera, también era altamente aconsejable para curar la tos o para adelgazar. En un primer momento, fumar era cosa de hombres y se asociaba en publicidad a profesiones respetables como médicos, policías, científicos, militares. Pero a partir del siglo XX, las tabacaleras empezaron a dirigirse directamente a las mujeres. Lo que es también llamativo es que en la publicidad racista de la época, la población negra solían desempeñar el papel de sirvientes. Sin embargo, a la hora de fumar, todos eran considerados como iguales. Para la primera mitad del siglo XX, ya circulaban algunos estudios sobre los efectos nocivos del cigarrillo, pero su existencia era desconocida por el público en general. Por el contrario, fumar era sinónimo de estatus, de elegancia y hasta recomendable para la salud. Su consumo estaba socialmente aceptado y hasta se los consumía en los centros sanitarios. Si hoy en día esto nos parece descabellado, imagínense que ellos también se quedarían perplejos si nosotros les habláramos de los efectos perjudiciales de fumar. Hasta quizás se nos hubiesen reído en la cara y nos hubiesen recomendado fumarnos alguno.